Entonces, ahí está todo listo. Perfecto, vamos a comenzar. Lo que vamos a estar checando ahorita, de hecho, es el tema, como les comentaba, de director activo, sobre la instalación de entornos hasta cierto punto vulnerables para llevar a cabo varias pruebas de penetración y considerar el aspecto de la enumeración en los entornos de directorio activo. Va. ¿Qué tiene que ver con el directorio activo y la enumeración? Bueno, esencialmente comentábamos que el entorno empresarial, es decir, pymes y obviamente grandes empresas, se centralizan mucho en la gestión de la mayoría de usuarios, es decir, muchísimos usuarios que, por así decirlo, levantan su infraestructura. En este caso, estos usuarios, es más sencillo poder administrar a Juanito o a Lucía, por ejemplo, que ellos utilizan su equipo de cómputo, digamos, recursos humanos o contabilidad, y es mucho más sencillo poder administrar tú de forma remota a nivel de directorio activo, pues las sesiones, usuario, su contraseña. Y de estos protocolos, obviamente nosotros los podemos aprovechar a través de la red para realizar lo que se conoce como la enumeración. Hay que considerar que durante las etapas que se llevan a cabo dentro de lo que son la parte del pentesting, si todo lo que es la parte de hacking ético y todo esto, se considera por varias etapas. Primero que nada está lo que es recolección de información, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con activo y pasivo. Acuérdense que el pasivo es todo lo que tiene que ver con recolección de una forma indirecta, redes sociales, técnicas de SIN o lurking. Posteriormente a eso, pasaríamos nosotros a la siguiente etapa, que podría considerarse en este caso pues, la técnica activa. Ahora sí, es identificación de sistemas operativos. Una vez que ustedes pasan el reconocimiento, podrían considerar continuar con la enumeración. ¿Sí? Parte de las etapas del ethical hacking en una metodología general se considera sobre todo lo que es la parte de enumeración para poder llevar a cabo la recolección de datos sensibles, como por ejemplo, nombres de usuario, protocolos, servicios que se están ejecutando. Y cuando yo les hablo de un directorio activo, justamente estamos considerando NetBIOS, SNMP, LDAP, por ejemplo, Kerberos, DNS, SMTP. Todos esos protocolos que salen a través de la red, nosotros los podemos estar aprovechando para llevar a cabo la enumeración de ciertos datos o ciertas características. Para que se puedan retroalimentar o digamos que pueda ser un apoyo, la metodología PTS, que es muy popular, búsquenla así como PTS Methodology, que es esta.
Esta metodología hay que recordar que es un tipo de proceso estándar que nos ayuda a nosotros a poder entender un poco más, por así decirlo, cómo se siguen ciertas etapas. Por ejemplo, se habla de lo que es el preacuerdo, se habla de lo que es la recolección de información, modelado de amenazas, bien. Pero dentro de estas etapas podríamos nosotros considerar quizá llevar a cabo la enumeración. ¿Para qué? Pues para ir haciendo la recolección de usuarios a través de la red, ir identificando ciertos aspectos que le podríamos nosotros sacar el mayor provecho a los usuarios que pueden haber dentro de las zonas. Les doy un ejemplo. Si nosotros tenemos, bien, una infraestructura de Active Directory, a través de estar localizando esa infraestructura de Active Directory, el primer paso sería ubicar el DNS o el nombre del dominio. Una vez que ustedes conocen el nombre del dominio o el DNS de la infraestructura, podríamos pasar a la siguiente etapa. En esa siguiente etapa, pues sería, como ya tenemos el nombre del dominio, generar una lista de nombres. ¿Para qué? Para que esa lista de nombres se relacione con la infraestructura que quizás se tenga internamente. Bien, entonces les digo, es una muy buena alternativa la enumeración en todos los servicios, todos los ámbitos, pero especialmente en el directorio activo. Ahora, en la fase de enumeración, obviamente, como les comento, nos centralizamos en enumerar los nombres de usuario u otra información que nosotros podríamos considerar que fuese de valor. Recursos de red, recursos compartidos en la red. No sé si recuerden, a través de la red, ustedes pueden compartir carpetas. En esas carpetas compartidas, en ocasiones no se jardinizan o no se protegen bien las infraestructuras que se ofrecen en los servicios. ¿Y qué es lo que pasa o qué consecuencia hay? Bueno, pues que básicamente exista ese hueco de seguridad. Entonces, dentro de cada etapa o cada paso que se lleva a cabo dentro de la enumeración de servicios o de infraestructura, debemos de considerar nosotros el paso a paso que se lleva. Aprovechando, por ejemplo, déjenme les muestro de una vez una metodología que quizá les pueda ayudar. Aquí está. Fíjense, cuando yo les hablo de jardinización, les hablo de lo siguiente. Aquí está. Déjenme les comparto el siguiente dato. Aquí está. Fíjense bien. Esto es una propuesta que hice hace tiempo, pero igual creo que les puede servir. Ahorita les mando la diapositiva para que la tengan a la mano. Bien. Esto es una propuesta que se le hace, por ejemplo, a un cliente. Cuando estamos hablando de hardenización, el hardening es básicamente el aseguramiento o el endurecimiento de infraestructura cuando pues, ustedes quieren proteger ya sea un sistema operativo o un sistema dentro de la red. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando ustedes dan una propuesta al cliente indicándole que, o sea, digamos, un tema de datos en bruto para que lleguemos a la concientización del usuario y decirle, ¿sabes qué? Pues tantas empresas son hackeadas, obviamente, que tengan una fuente confiable y le brindan esa fuente. Ahora, cuando yo les hablo de jardinización, la palabra hardening, como les comento, significa endurecimiento. En la seguridad informática, el hardening, esto también tiene que ver con el directorio activo y la enumeración en la parte defensiva. Cuando yo les hablo del hardening, es justamente el endurecimiento de el sistema activo. En este caso, ¿para qué? Para reducir vulnerabilidades, en este caso eliminar software, servicios que no existen y uno de los puntos más importantes, servicios y usuarios que no son necesarios en la infraestructura. Cuando nosotros aplicamos enumeración en, digamos, un directorio activo o una infraestructura, nos llegamos a encontrar usuarios que ya ni siquiera existen o que quizá renunciaron hace un mes, 2 meses y aún ese usuario sigue activo. Nos llegamos a encontrar servicios como un FTP, por ejemplo, que digamos que el FTP ni siquiera se utiliza, pero el servicio de FTP sigue activo dentro de la infraestructura. Entonces, el hardening del sistema se centraliza en poder retirar servicios o infraestructura que no están considerados dentro del servicio y debemos de retirarlos. ¿Para qué? Pues para evitar brechas de seguridad en los entornos de la infraestructura. El hardening podría considerarse en este caso como un sistema de calidad o dentro de la normativa, por ejemplo, la 27001, donde nosotros podríamos centralizarnos en poder permitir a las organizaciones la evaluación de los controles necesarios para proteger todos los activos y toda la infraestructura. Un tema de beneficios del hardening, obviamente reduces vulnerabilidades, porque si tú quitas huecos de seguridad, quitas un servicio, quitas una aplicación que no te sirve, pues digamos que reduces la probabilidad
no es al 100%, acuérdense, la seguridad como tal no existe en Internet, simplemente llevamos a cabo técnicas o implementaciones que nos ayudan a mejorar la seguridad, pero, y bueno, a mejorarla, pero también el aspecto de prevención al 100%. ¿Qué es lo que pasa? Igual detección de malware, en ocasiones la hardenización de los equipos nos ayudan a estar un paso más adelante, reducir costos de auditoría. Obviamente tienes que considerar el pentesting, pero pues es mejor que tú pagues ahorita en un servicio de hardenización, en un servicio de pentesting, a que ya cuando esté hackeada la infraestructura me vea afectado por un efecto en cadena. Pérdida de confianza del cliente, pérdida económica, demandas legales y cosas así. Entonces es ese del lado de ese ámbito. Por último, cuando yo les hablo de hardenización o a los niveles del hardening, digamos que cada equipo tiene ciertos pasos. En este caso, en la etapa, una etapa piramidal que vemos en ejemplo, iniciaríamos nosotros con el hardening a nivel perimetral. El fortalecimiento a nivel perimetral, cuando un equipo, una computadora, un servidor, o sea, se está dentro de la infraestructura, debemos de preocuparnos no nada más por el servicio, sino por todo lo que le rodea. Es decir, a qué segmentación de red está, si las segmentaciones de red están separadas. Digamos que obviamente la red de recursos humanos no dé con la red de servidores. Obviamente debe de haber una segmentación que separe la información que prioriza a los servidores y que priorice en este caso recursos humanos. ¿Para qué? Pues para evitar una visualización. Obviamente hay más, digamos, una probabilidad más alta de que hackeen la infraestructura de recursos humanos por phishing, es un ejemplo, y que por el phishing, digamos, que entren al sistema y ahí de ahí puedan saltar a los servidores. Pero esto sería básicamente porque están unidos. Entonces, el fortalecimiento a nivel perimetral es todo lo que le rodea. Y después de eso tenemos el fortalecimiento a nivel físico, es decir, obviamente también así como nos preocupamos a lo que lo rodea, físicamente cómo está, si tiene bloqueo en la BIOS, si tiene bloqueo de puertos, si tiene protección contra incendios y quizá los niveles de temperatura son los adecuados, si tiene a lo mejor un aire acondicionado para que el equipo no se caliente tanto. Entonces, todos estos aspectos tienen que ver con el tema de la infraestructura. Está el fortalecimiento a nivel de red, obviamente el tema del firewall, qué puertos están activos, qué puertos están cerrados. Y podríamos considerar en una última etapa el fortalecimiento ahora sí a nivel de host, es decir, ese equipo, ese servidor, esa computadora, ¿cuántos puertos tiene abiertos? O sea, pues que tiene quizá el 80, el 443 del SSL y el HTTP. Pero digamos que es una computadora de la de recursos humanos en donde no debería de haber una página web ni un certificado SSL publicado. Entonces se tienen que retirar de inmediato sus aplicaciones o sus servicios que ni siquiera se utilizan. ¿Por qué? Pues porque lo convierte en un factor vulnerable. Yendo un poco más específicos en el tema de la hardenización, pues podríamos considerar el hardening o la primera etapa a nivel perimetral, que digamos que nos permite generar niveles de confianza. Cuando yo les hablo que nos permite generar niveles de confianza, pues podría convertirse en varios aspectos. En este caso, una primera etapa o un primer aspecto que podríamos considerar, pues es que, como les comentaba, esté la segmentación de red, los protocolos estén protegidos, que el monitoreo de tráfico y de red entrante y saliente esté monitoreado también, que haya, por ejemplo, un firewall, IDS, Web Application Firewall, o sea, la infraestructura que rodea mi servicio, mi servidor, mi host, pues digamos que lo contemple bien, ¿va? Sería la etapa número 2, que como les comentaba, es a nivel físico, protección de electricidad, protección de envíos, que tenga bloqueado los puertos físicos. ¿Para qué? Pues para que alguien externo a la organización no se le ocurra llegar con un USB portable, un dispositivo multimedia y ya conecte y haga ahí movimientos. Penúltimo, sería en este caso los servicios de red, los puertos, los protocolos a nivel de red. Y ya por último, ahora sí, a nivel de host, digamos que muchas ocasiones nos preguntamos cómo puedo proteger mi computadora, cómo puedo proteger mi servidor. Pues podríamos considerar estas etapas que yo les comento. Para la protección del hardening o para la implementación de protección de infraestructura, que sería los roles o los usuarios que están dentro del equipo, los puertos, aplicaciones, servicios, anti-malware, papelera, firewalls y demás. Entonces, esto, como les comento, podría considerarse como los niveles de hardening o de protección de los equipos o de infraestructura que podríamos considerar a nivel de servicio, ¿va? Entonces, digo, está muy interesante por el hecho de que ¿qué tiene que ver con la enumeración? Bueno, cuando nosotros llevamos a cabo la enumeración en infraestructura y no hay una protección de por medio, pues podemos encontrar recursos en red, recursos compartidos, tablas de enrutamiento, nombres, usuarios y grupos. Si el personal de seguridad o el personal encargado del Blue Team, por así decirlo, para hacerlo de forma genérica,
no lleva a cabo una protección correcta, pues se puede ver afectado hasta cierto punto por no proteger toda la infraestructura, y es cuando nosotros vamos a aprovechar la enumeración. Entonces, yo les comento los dos aspectos. Nosotros desde la parte del Red Team y del lado del Blue Team, toda la jardinización, y del Red Team toda la información que podríamos encontrar. Estos, les digo, son algunos aspectos muy importantes. Dentro de las técnicas de enumeración, o dentro de los puntos más importantes, es extraer nombres de usuario usando IDs de correo electrónico. Cada dirección de correo electrónico contiene dos partes, obviamente, el nombre y el nombre del dominio. Cuando estamos tratando o trabajando a nivel de infraestructura o a nivel, en este caso, de directorio activo, recuerden que los directorios activos trabajan por formatos de correo electrónico, digo, para que suceda como un tipo de logueo, por ejemplo, angel@academia.com, etc. Y digamos que ese es mi nombre de dominio para loguearme en la infraestructura. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, con la enumeración, si yo sé que en este caso Ángel es el nombre de la persona seguido del dominio, yo puedo deducir que todos los demás nombres de los usuarios pueden ser Juan, Pepe, Carlos, Javier, Jairo, por ejemplo. Entonces, todos estos nombres, digamos que una vez que, digamos que identificamos la secuencia en la cual existen los correos electrónicos, generamos una lista de nombres, hacemos o sin la infraestructura, y ¿qué es lo que pasa? Comenzamos a relacionar esa información. De hecho, como les comentaba, la enumeración y sobre todo el Active Directory tiene mucho que ver con certificaciones que se llevan a cabo en el mercado. OSCP de entrada lleva Active Directory y obviamente enumeración. CH en su versión 12 y el enfoque Practical igual lleva este Active Directory, y PNPT ni se diga. En PNPT igual tienen que hacer, eso está muy interesante en el PNPT, porque primero que nada tienen que hacer OSINT al dominio, a la infraestructura. Hacen su lista de nombres de usuarios, crean una lista de contraseñas. Esto les digo bajo un entorno real. Y ya mandan a hacer un tipo de macheo o estar comparando los nombres de los usuarios contra la infraestructura de Active Directory, creando la enumeración. Entonces, básicamente les digo, nos permite la enumeración llevar a cabo nombres de usuario, extraer información como, por ejemplo, técnicas de fuerza bruta y información, digamos, que podría ser sensible en la infraestructura, ¿va? Por ejemplo, extraer información de la zona DNS, grupos de usuario, SNMP, es como una técnica que podríamos llevar a cabo. Algo sí muy importante es el NetBIOS. El NetBIOS, de hecho, se considera una de las primeras enumeraciones que nos vamos a topar con el simple hecho de hacer un escaneo con Nmap y ejecutando quizá los scripts de default o los scripts de NUM que vienen con Nmap. Estos nos van a estar mostrando información dentro del NetBIOS. Forma parte de la infraestructura LAN, forma parte del directorio activo, y con esto podemos extraer nombre o una lista de los equipos que pertenecen al dominio, una lista de recursos compartidos, podemos obtener políticas y contraseñas, que es lo que vamos a hacer más adelante. Dentro del NetBIOS, cuando ustedes hagan la enumeración, se van a encontrar un tipo de tabla. Cada tabla o cada tipo de registro va a tener un objetivo de la información que les va a mostrar. Uno, es el nombre, puede ser un dominio o puede ser un hostname. Se pueden topar cualquiera de los dos. Estos pueden ser tanto un solo hostname, es decir, una sola infraestructura, o puede ser también un grupo de configuración o servicios. Pueden encontrarse un código 00, que es un nombre de dominio, servicios de mensajería, servicios de ejecución dentro del servidor. O sea, cuando hagamos la enumeración, vamos a topar con esta tabla de datos, y con esta tabla de datos le podemos sacar el provecho para poder hacer la enumeración de los servicios en infraestructura que vamos a estar generando o extrayendo hasta cierto punto. Podemos hacer la enumeración manualmente, es decir, sin la necesidad de utilizar Nmap en este caso, y utilizar el mismo servicio de Windows. El nbtstat nos permite, a través de la consulta, a través de la red, extraer esos servicios, está recolectando la información. Entonces, vamos a profundizar un poco más más adelante, ya con las técnicas de enumeración, que sería temas de servicios, por ejemplo, a través de ejecutar brute forcing en lo que sería el Active Directory. Pero para esto tenemos que estar configurando primero y antes que nada, pues lo que serían nuestros servicios de entornos vulnerables, ¿va? ¿Qué entornos vulnerables? Pues tenemos que crear un Windows. Ese Windows lo tenemos que conectar a un Windows Server, y el Windows Server lo tenemos que conectar al Windows 10. Y posteriormente el Windows 10 lo tenemos que conectar al otro servicio. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, pues lo va a convertir en un entorno totalmente vulnerable, ¿va? Entonces, ese es el objetivo principal de esta sesión, crear nuestro laboratorio. Y una vez que creamos el laboratorio, estar creando como toda la infraestructura vulnerable.
acuérdense que la característica del CH es que, aparte de darles herramientas en Linux, les da también la posibilidad de ejecutar herramientas en Windows. Por ejemplo, esta herramienta que se llama NetBIOS Enumerator, que está dentro del Drive que tenemos. Ya ven que les compartí el Drive, si no, ahorita se los vuelvo a mandar. En este módulo van a encontrar esta herramienta, que es un .exe, que ustedes ejecutan en Windows, ponen el rango de red y ahí se les va, digamos, de forma gráfica, hacer la enumeración del servicio. Es una alternativa para que tengan varias perspectivas, por así decirlo, de todo lo que se puede hacer. Bien. Ya una vez que tengamos el directorio activo, vamos a proceder con la enumeración de NetBIOS, LDAP, tema de Active Directory y todo lo que rodea la infraestructura. Bien. Para esto, tendríamos que nosotros primero que considerar que debemos de tener instalado el Windows 10 de entrada. O sea, el servicio de Windows 10 va a ser el cliente que sí o sí va a estar conectado en el directorio activo. Bien. Por ejemplo, por temas de funcionalidad y por temas de rendimiento, para que vayan mejor mis máquinas y no tenga problemas, lo que voy a hacer aquí es, en el sistema Windows 10, hay varios aspectos en los cuales podemos configurarlo, pero ahorita les explico cómo. En el Windows 10, en tema de rendimiento, yo lo puedo bajar a 1 punto, más o menos en ocasiones corre bien en 1.5. Voy a dejarlo en 2 GB de RAM. Bien. El procesador lo voy a dejar en 2. Ojo, del Windows 10, para que ustedes igual puedan hacer la configuración. Digo, depende mucho de los recursos que tengan ahí en sus equipos. Pero este Windows 10 lo vamos a dejar así. Ahora, en tema de red, va a depender mucho de cómo ustedes se quieran sentir más cómodos en la segmentación de red. ¿A qué me refiero con cómodos en segmentación de red? Bueno, regularmente nos gusta crear laboratorios, o en algunos nos gusta crear laboratorios que tengan una segmentación muy parecida a la de una red empresarial o a la de una infraestructura empresarial. Si ese fuese el caso, lo que pueden hacer es crear una configuración en el adaptador de red. Si se fijan aquí, está en modo NAT, ¿ok? El modo NAT, hay que recordar que basado en la configuración de los servicios de red, aquí, control más H o herramientas y luego van a administrador de red. Ese va a ser para que ustedes vean qué configuración o qué segmentación de dirección IP en el modo NAT tienen establecidas. ¿Sí? Acuérdense, control más H o herramientas y administrador de red. En VMware, si no me equivoco, va a ser en herramientas. Y luego vienen en administrador de red, algo así. Ese sí, no me acuerdo cómo se llama, pero está también accesible rápido a la configuración. Ok, con la configuración de red, fíjense muy bien cómo, en este caso, ahorita en este momento solamente tenemos una red de configuración anfitrión, bien, que este nos está indicando que hay una configuración de segmentación de la dirección 192.168.56.1, una máscara de 24 y está toda la dirección. Si ustedes quieren, pueden crear hasta una red de tipo NAT, o sea, una red para ustedes, igual que digamos que sea mucho más sencillo la administración de su servicio, indicando quizá que va a ser la 192.168.0.1 con una máscara de 24 y obviamente con el DHCP. ¿Qué es lo que va a causar esto? Bueno, lo que va a pasar acá con la infraestructura es que me va a permitir a mí digamos que el servicio se ajuste a la configuración de red que yo necesito o sobre todo al tipo de entorno que yo quiero estar estableciendo en el entorno de configuración. Si yo aquí le pongo, por ejemplo, lab CH o laboratorio de enumeración, no sé cómo le quieran poner al laboratorio, ya nada más acuérdense de cambiar la segmentación de red del tipo NAT que ustedes configuren al laboratorio que ustedes creen. Y esto es en caso de que quieran tener una segmentación, por así decirlo, muy específica. Bien, se puede hacer. Nada más sería cuestión de establecer la configuración de red y ajustarlo a los parámetros que ocupen. En este caso, yo aquí tengo el servicio de Windows 10 o la máquina de Windows 10 instalada. Les comentaba, si ya tienen una máquina instalada, usen esa que tengan de Windows 10. Nada más yo les recomendaría crear un backup o un respaldo, una clonación de la máquina para que tengan esa máquina y este como un respaldo por cualquier cosa. De hecho, siempre procuren tener respaldos. Bien, ahorita mi servicio de Windows 10 está iniciando. Bien, hay que recordar que nos faltaría configurar también un servicio de Windows Server dentro de la infraestructura que estamos o que vamos a tener nosotros. Bien,
¿Qué es lo que hacemos? Pues en simples pasos instalamos el Windows Server dentro del servicio. ¿Qué es lo que hago? Voy a ir a crear una nueva máquina virtual. Le voy a poner Windows Server. Creo que es el 2022, no me acuerdo. Aquí, Windows Server. Aquí está Windows 2022 64 bits. Acuérdense que en esta configuración solamente es para ver qué parámetros va a llevar el servicio. Va. Le doy a siguiente. Está bien 2 de RAM, un CPU. Le doy a siguiente. Le voy a asignar 2 para que vaya funcionando un poquito mejor. El almacenamiento 50 GB. Termino la configuración. Y acuérdense un tip importante en las máquinas estas de VirtualBox. Es que ustedes las pueden agrupar. ¿A qué me refiero con agrupar? Digamos que, por ejemplo, yo le doy clic derecho, voy a dar donde dice crear un nuevo grupo o agrupar. Y lo que voy a hacer aquí es indicarle al sistema que este grupo le voy a poner, por ejemplo, Active Directory. Es decir, que dentro de estas máquinas que tengo por aquí o este grupo, voy a poner lo que serían las máquinas que formarían parte del laboratorio de Active Directory. Nada más que la máquina tiene que estar apagada para que se pueda insertar dentro del grupo. O sea, es la cosa, pero les digo, esto digamos que sería la configuración agrupando las máquinas para que puedan ustedes organizar mejor sus laboratorios. Ahorita, por ejemplo, tengo ejecutado el Windows 10. Si yo quiero meter el Windows 10 dentro del grupo, pues nada más lo arrastro. Pero sí tiene que estar apagado. Nada más déjenme elimino esto porque estuve haciendo ahí algunas prácticas. Ahí está. Y sí me voy a ocupar espacio. Listo. Entonces ya puedo arrastrar, fíjense, ya me aparece aquí este grupo. Ya normalmente, si yo despliego hacia arriba o hacia abajo, pues sencillamente puedo estar generando los grupos, moviéndolos y todo esto. Entonces, si yo doy clic, aquí van a aparecer mis máquinas de directorio activo, que es el Windows Server y el Windows 10, ¿va? ¿Qué es lo que va a pasar con el Windows Server? Pues es que hay que indicarle que queremos proporcionar la imagen ISO en el sistema para hacer la configuración de la aplicación. Entonces, voy a la configuración, lo de siempre, y le voy a asignar la imagen del Windows Server, ¿va? Entonces, una vez que yo tengo Windows Server, hay que asegurarse muy bien que si cambiaron la configuración de red, deben estar dentro de la misma configuración de red del adaptador, es decir, debe estar conectado a modo NAT, al igual que el Windows 10. ¿Para qué? Pues para que en un momento determinado, ya que intentemos hacer la configuración o la conexión de ambos servicios, puedan verse. ¿Qué es lo que va a pasar si yo ya tengo el Active Directory ya creado o si ya tengo el Windows 10? Bueno, vamos ahorita a ejecutar una configuración para que este directorio activo, digamos que se convierta en un servicio vulnerable. Bien, ahorita ya les voy a dar el paso a paso de cómo se configura para que ya sepan qué configuraciones o adecuaciones realizar. Bien, esto ya es la instalación del Windows Server. Realmente es muy sencillo, no es como que mucha complicación, sino que simplemente es un clic y ya van haciendo la instalación del Windows Server. Lo que sí va a ser importante es la configuración del entorno vulnerable. Aquí importante, si no están muy familiarizados, acuérdense que deben elegir la experiencia de escritorio. La experiencia de escritorio, hay dos formas en el Windows Server, con interfaz gráfica y sin interfaz gráfica. Digamos que el hecho de utilizar esta versión, que no dice experiencia de escritorio, les va a hacer la instalación, pero como les comento, sin interfaz gráfica, sin algo que ustedes puedan estar administrando dentro del servicio, ¿va? Bien, entonces ya elegí la interfaz gráfica, elijo, siguiente, ya, mi sistema me va a hacer la instalación, ¿va? Entonces, una vez que ya tengamos instalado nuestro Windows Server, va a depender del tiempo que tome la instalación, les digo, así como puede demorar 10 minutos, 15 minutos, todo depende del tipo de disco, por ejemplo, que en donde tengan la máquina virtual, depende también la velocidad de internet que tengan, el procesamiento que tenga la máquina. Acuérdense que es recomendable que las máquinas virtuales que vayan a tener, si quieren que lleven a cabo un procesamiento rápido, es mejor en un SSD, ya sea en un disco externo o en un interno, pero que sea SSD, sí, más que nada para que el procesamiento de las máquinas sea un poco más rápido y sus laboratorios puedan correr, pues digamos que mejor. Bien. Ahorita hay que esperar a que termine la instalación del Windows Server, hacemos unas pequeñas adecuaciones y ¿qué es lo que va a pasar después? Pues le instalamos el Active Directory. ¿Qué es lo que va a pasar con el Active Directory instalado? Una vez que esté instalado, le vamos a dar un script, ¿sí?, para que automatice la creación de este entorno y digamos que básicamente lo haga vulnerable.
para que podamos crear nuestras pruebas de seguridad y tengamos listo nuestro laboratorio. De hecho, hay un script, hay varios scripts en GitHub muy buenos que podemos utilizar, que automatizan habilitar los servicios de Kerberos a través del sistema tickets, activa lo que son servicios en Active Directory que comúnmente, digamos, que un administrador de red activaría y los va a aprovechar para que sean, digamos, que una configuración vulnerable y sobre esa configuración vulnerable podamos hacer la recolección de información, pentesting, etc. Entonces, digamos que esta configuración la tendríamos lista para el enfoque que queremos nosotros. ¿Bien? Acuérdense, si ya tienen instalado un Windows Server, no pasa nada. Usen ese que tengan y nada más ahorita les digo cómo se monta el script. Ah, se me olvidaba. Ya ven que les había comentado el tema de que también lo pueden levantar en la nube o pueden instalar este laboratorio en la nube. Sería con este video. Déjenme, se los comparto de una vez. Aquí está. Miren, para crear el laboratorio en la nube, creo que era este video. Miren. Igual si tienen alguna duda, pues nada más me avisan. Pero debería de estar por aquí. Este no me acuerdo si fue de Active Directory, pero creo que no. Había un video en Azure que se había creado en su momento. Es el podcast Security Essentials. No lo veo. A ver. Azure. Aquí está, estaban los envíos. Sí, estaban los envíos. Básicamente es una hora donde digamos que se les explica temas muy básicos. El primero, cómo se crea la cuenta en Azure. ¿Va? Una vez que ustedes crean la cuenta en Azure, lo que pueden hacer es conectar un Windows Server en la nube y un cliente Windows 10 en la nube. O sea, básicamente tendrían tres tipos de entornos. En el tema del Azure, sería lo siguiente. Igual les puede servir. Déjenme les dibujo un pequeño diagrama. Por si quieren enfrentarse a nuevos retos. Miren. Si quisieran eso, digamos que... Ok. A partir de la infraestructura en Azure. Acuérdense que Azure tiene varias ventajas. La primera es que Azure usted les va a permitir crear una cuenta gratuita. Tienen que sí o sí agregar una tarjeta de crédito. Si tiene una cuenta de estudiante en Office y esa cuenta de estudiante en Office, digamos que está registrada en la infraestructura de Microsoft, no les va a pedir ningún tipo de tarjeta de crédito. Les va a dar unos créditos, creo que son $200 en créditos por 3 meses aproximadamente. Y a partir de eso, digamos que van a crear, pues, su infraestructura. Si no, con una cuenta de Office, yo les recomendaría que utilicen algún tipo de tarjeta temporal para que hagan su registro y a partir de ahí puedan aprovechar los $200 en créditos. Pero creo que nada más sería por un mes el tiempo límite de la infraestructura que se crearía. ¿Va? Entonces, tienen Azure. ¿Y qué es lo que pasaría si ustedes crean su entorno? Bueno, a partir de Azure, ustedes crearían lo que sería un tipo de VPN, por ejemplo. Con OpenVPN, instalan hacia Azure, pero dentro de Azure lo que tendrían que hacer es instalar lo que sería el servicio de podría ser dentro del mismo Windows Server o podrían dedicar un Ubuntu Server. El Ubuntu Server que almacenaría el OpenVPN. Y este sería el que se encargaría de la gestión de salida. ¿El OpenVPN para qué lo utilizaría? Pues bueno, muy sencillo. El OpenVPN lo que van a hacer ustedes es utilizarlo para que el cliente Kali Linux se conecte por OpenVPN. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, a partir de esta infraestructura, que este cliente tuviera, por ejemplo, el acceso
a lo que sería el Windows Server, cualquier versión. Este Windows Server, ustedes lo que van a hacer. Ahí está. Conectarlo al Windows 10, Windows 10, que sería el cliente. ¿Y qué es lo que va a pasar con esto? Pues bueno, básicamente a partir de esta configuración, lo que ustedes harían es, ¿sabes qué? Yo tengo Windows 10, tengo Windows Server, esto lo van a conectar a este servicio. ¿Y qué es lo que va a pasar a partir de este punto de información? Instalarían su Active Directory, harían Pentesting Web, harían lo que sería enumeración. Es decir, en ese solo lugar ustedes podrían montar este servicio. Temporalmente, digamos que va a depender como el tipo de créditos. O la otra cosa también es configurar el servicio o la infraestructura para que se apaguen las máquinas cada cierto tiempo. Por ejemplo, Azure les da la posibilidad de que la máquina se apague todos los días a las, no sé, que se programen. Son como un tipo de recon, de tareas programadas. Digamos que se apague la máquina todos los días a las 4 de la mañana y nada más digamos que ustedes las usen cuando tengan esa posibilidad o programen un horario de uso. La otra cosa sería llevar a cabo la automatización de la infraestructura para que, pues, cuando ustedes lo necesiten, lo enciendan y luego la apaguen y luego lo enciendan y luego la apaguen cuando lo necesiten. Pero esta sería quizá una alternativa que podrían utilizar para levantar esto en la nube. O sea, con Azure lo que pueden hacer es conectarlo, se conectan con OpenVPN y ya lo automatizan. La otra opción sería con AWS. Con AWS podrían utilizar Ansible, por ejemplo, para la automatización y todo eso. Pero, digo, por tema de comodidad de infraestructura, si apenas están iniciando, podrían enfrentarse a este primer reto de, pues lo puedo configurar de esta manera. Entonces, ahora sí que tienen mucho de dónde estar configurando los servicios y les puede servir también. Déjenme, les paso la screen ahí al grupo de una vez. Listo. Y les voy a mandar de una vez el video, por si les interesa o les sirve el video que está por ahí. Bien. Listo, entonces ya con eso, si quieren enfrentar esos retos, avísenme si tienen alguna duda para apoyarlos. Si se fijan acá, regresando con el Windows Server, ya está creado, bueno, ya se vamos a personalizar. Lo único que necesitamos es usuario y contraseña. Vamos a brindar usuario y contraseña. Perdón, profe, ¿para qué se utilizaría Azure? ¿O como para qué sería eso? ¿Con qué finalidad? Pues, por ejemplo, Francisco, si quieres aprender a configurar entornos en la nube o tus laboratorios en la nube, podría hacer eso. Por ejemplo, ya ven, no sé si se acuerdan que les había creado un examen en su momento, no, creo que no fue con ustedes, creo que fue con la generación 1 y 2. Cuando estuvieron ellos, que todavía tenía ahí, les creé un laboratorio en Azure. Entonces, lo que les puse ahí fue el Azure, digamos que sobre un entorno vulnerable de pivoting, y ya pues se les creó el directorio activo y ya se les hacía preguntas para que hicieran su reporte. Pudiese servir más como para practicar, Francisco, o igual con tus amigos. Es que lo que pasa es que en ocasiones, por ejemplo, los chavos de universidad, como quieren practicar sobre entornos, y digamos que esto te ayudaría a tener una perspectiva un poco más empresarial. Digamos que estaríamos fuera de los laboratorios locales y los llevaríamos a la nube, y así pues puedes practicar administración, servicios, jardinización a nivel de esa infraestructura. Sería más como una parte práctica, para que practiques y aprendas cómo se administran esos servicios. Es como los de AWS, ves que ahí mandaban la página web vulnerable y todo, pues sería básicamente lo mismo. Está interesante porque luego cuando no se configura bien el servicio aprenden más cosas, por ejemplo cómo se configura la VPN, cómo se administran los puertos en Azure. Es más que nada tipo para practicar. Bien, fíjense, este ya es mi Windows Server. Bien, dentro del servicio de Windows Server hay que considerar varios aspectos. Primero y antes que nada, lo que va a pasar aquí es que tenemos que instalarle las características esenciales al sistema Windows Server. ¿Para qué? Para que se ajuste toda la pantalla, tenga la compatibilidad con la virtualización, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hace? Pues bueno, simplemente hay que recordar que vamos a ir a dispositivos y le vamos a insertar la imagen de, creo que es West Editions, si no me equivoco. Y nada más vamos, una vez que se monte en este caso la emulación de la imagen, vamos a instalar los recursos, que sería el sistema de Quest Editions. Esto es con el Windows. Ya con Kali Linux ya trae, por así decirlo, los sistemas de multicompatibilidad en virtualización. Y si tengo otro servicio
pagado de un VPN lo puedo ocupar. ¿Cómo qué servicio, Francisco? O sea, OpenVPN es open source. Pero si tú te refieres a una VPN en donde nada más cifre tu tráfico, por así decirlo, como, no sé, ok, perfecto, NordVPN. Por ejemplo, hay dos diferencias. NordVPN te cifra el tráfico a partir de solamente permitir esa navegación. Eso es una cosa. La otra cosa sería, por ejemplo, que tú con OpenVPN permitas la conexión a tus máquinas. O sea, la VPN que se estaría utilizando en este caso sí te crea un canal, pero el punto final de la conexión sería las máquinas que van a estar en la nube. Por ejemplo, tu VPN es más como para el tema de tráfico y todo eso. Digo, sí, sería como ese punto diferenciador para que no haya confusión en eso. Sí. Igual hay más alternativas a OpenVPN, igual que se pueden instalar. Son un poquito más complejas. En lo personal sí son un poquito más complejas, pero sirven todas. Bien, hay que considerar varios aspectos. Una vez que se instala el servicio del West Editions, asegúrense de que este pequeño iconito esté activo. Fíjense aquí cómo aún la pantalla me aparece como muy pequeña y el servicio de virtualización ya me aparece aquí activo. ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a redimensionar la ventana y la vuelvo a aumentar. Y fíjense cómo ya se adecua la pestaña. Así como los servicios de Windows se tardan en iniciar, pasa lo mismo. Como se tardan algunos minutos o segundos, hay que esperar a que se reinicien los servicios o que se inicien para ya aumentar o dimensionar el servicio que tenemos aquí. ¿Va? Y pues bueno, pues les doy la bienvenida al servicio de Windows Server. Es realmente sencillo entender los modelos de configuración. Digamos que como es el 2022, tiene una gran similitud al Windows 10, ¿no? Ahora, lo que va a pasar aquí es que la característica, voy a hacer esto un poco más grande para que puedan observar. Lo que va a pasar aquí es que la característica de un Windows Server es que nos permite la administración de este servicio. Se le conoce como administrador del servidor. Ok, lo que vamos a hacer aquí con el administrador del servidor es lo siguiente. Le vamos a indicar que nosotros vamos a crear un nuevo rol o característica. Hay varios aspectos que hay que considerar, ¿sí? Ahorita nosotros lo que vamos a hacer es crear un nuevo rol. ¿Para qué? Para instalar el Active Directory. Pero, ojo aquí, si ustedes quieren customizar más su entorno vulnerable, pueden ir a cambiar, creo que se llama cambiar nombre del equipo. Nombre. Se le da en cambiar nombre del equipo. O sea, en caso de que ustedes le... Fíjense aquí como el nombre del dispositivo me parece como Win, 8C, etc, etc. O sea, si ustedes le quieren cambiar este nombre para que cuando hagan la enumeración en el directorio activo sepan o identifiquen a qué corresponde, le dan en cambiar nombre del equipo y aquí le pueden poner Windows Server, Win Server 2022. No sé, se me ocurre eso, ¿no? Le voy a siguiente y me va a pedir reiniciar el equipo. Regularmente lo pide reiniciar. ¿Para qué? Para que el cambio afectado en el nombre del dispositivo se efectúe. Fíjense cómo también, digo igual por si no lo sabían, pero a partir de este momento todo Windows Server, cada reinicio, me va a pedir un motivo. ¿A qué se refiere con un motivo? Bueno, si yo reinicio el Windows 10, le tengo que decir que es una planeación, ¿no? Quizás es un sistema, es de un tema de sistema operativo y tengo que recuperarlo. O es un mantenimiento programado, o es una aplicación inestable. Es decir, ¿por qué motivo se está haciendo el reinicio? Pues digamos que no hay un motivo como tal, pero está planeado. Entonces lo reinicio. ¿Qué es lo que pasa con estos datos? Bueno, en tema de informática forense o en tema de revisión de logs, resulta que estos sistemas de logs nos permite ver cuando hay un comportamiento en el equipo, cuando se reinicia, cuando se apaga. Y los sistemas de logs del dispositivo de Windows, pues básicamente digamos que nos permitiría a nosotros, dispositivos, creo que es entradas, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Digamos que cada reinicio o cada acción que se realiza en el servidor tiene un motivo. Entonces, el motivo de esto es que fue un reinicio. ¿Y qué es lo que pasa con los sistemas de logs? En los sistemas de logs vamos a estar visualizando que hubo un reinicio a tal hora. ¿Por qué? Pues porque quizá porque lo tuvimos que reiniciar obligatoriamente, sí o sí. Entonces, digo, hay como un tipo de paso a paso que digamos que podemos realizar en la configuración. Ahora, fíjense muy bien. Dentro de que una vez ya tenemos instaladas las características básicas de instalación de cambio del nombre del equipo y el servidor ya está configurado adecuado para funcionar en la virtualización,
Lo que vamos a hacer posteriormente es que le vamos a indicar al sistema que vamos a agregar un rol o características. El punto importante del sistema Windows Server es que tiene este sistema de gestión de servidor donde nosotros vamos a poder agregar los servicios que ocupemos. Entonces le vamos a dar donde dice agregar roles y características, ¿sí? Esa es como la pantalla de bienvenida. Le damos aquí omitir esta página de manera predeterminada para que no nos la vuelva a poner. Le damos donde dice instalación basada en características o roles. Ojo aquí. Muy bien, fíjense aquí. Lo que va a pasar aquí es que hay varias cosas que podemos hacer. En este momento podemos configurar la dirección IP del Windows Server de forma estática para que el servicio de administración o el servicio, en este caso, de directorio activo ya se quede fijo. Entonces, quiere decir que yo de una vez, basado en esta configuración que tengo, debo de aprovechar para configurar centro, cambiar las opciones del adaptador, creo que eran, sí, aquí. Voy a ir a propiedades. Accedemos a propiedades por IPv4 y aquí mismo, ¿sí? Lo que debo de hacer es indicar al sistema que le voy a asignar una IP estática. ¿Bien? Esta. ¿Qué IP estática es? Pues la 10.0.2.15, ¿no? Que es una máscara de 24, 255, 255, ok. 255.0. Y la máscara en este caso, la 10.0.2.1, ¿no? Que digamos que sería la máscara. Si no, igual, asegúrense con el CMD y checan en ipconfig. Sí, en este caso, la puerta de enlace predeterminada, yo estoy por ahí mal, y sería la puerta de enlace predeterminada, sería la 0.2.2. Entonces, hay que cambiarlo nada más en la configuración de aquí del equipo. Así, merito. Los DNS, pues lo de siempre, ¿no? Ya sean los de Google, los de Cloudflare, los que ustedes necesiten. 8.8.4.4. Lo que importa aquí, sobre todo, es que se le establezca al equipo la dirección IP de forma estática. ¿Para qué? Pues como va a ser, digamos, que nuestro servidor, en este caso de directorio activo, ese servicio, digamos, que siempre va a estar disponible y esa dirección IP se le tendría que quedar ya fija porque así es como se le va a configurar en el servicio, ¿va? Entonces doy a siguiente. Y aquí viene lo más importante o lo más interesante. Ustedes a partir de este punto, fíjense muy bien, dice roles del servidor. A partir de este punto, ustedes le pueden indicar al sistema qué es lo que quieren instalar. Es decir, qué tipo de servicios o infraestructura deseamos instalar nosotros localmente en nuestra aplicación. Bueno, tenemos que indicarle que queremos instalar un servicio de dominio de Active Directory. Esto tiene que ver con el dominio que vamos a instalar. Entonces le voy a indicar que le voy a proporcionar el servicio de dominio de Active Directory, que es el que yo voy a crear en este punto de la configuración. Bien, entonces le proporciono servicios de configuración, le doy en agregar características, y de una vez vamos a aprovechar y vamos a instalar un servicio de servidor web, del IIS. ¿Para qué? Para montar lo que es el servicio de página web y servicio de FTP. Entonces, con estos dos, ustedes lo que van a hacer en primer punto es instalar lo que se le conoce como Active Directory Domain Services. Es por eso que tiene servicio de dominio de Active Directory, ADDS, así se le conoce. Y vamos a instalar el servicio de web, que es el que les comento, ¿sí? Una vez que tengamos seleccionados estas dos configuraciones o estos dos servicios, vamos a dar donde dice siguiente. No ocupamos ahorita un certificado como tal. Vamos a crear solamente estas dos opciones, ¿va? Damos a siguiente. Una vez que damos al siguiente, la característica que tiene el sistema este del Windows Server, cuando se agrega una nueva característica, como podemos observar, básicamente nos indica el sistema que tenemos varias opciones, ¿no? Podemos instalar, por ejemplo, un servidor de SMTP, SNMP, o podemos instalar servicios adicionales como una característica a lo que tenemos. Vamos a dejarlo por defecto. Más adelante, si queremos, lo podemos modificar. Vamos a dar al siguiente. Siguiente igual. Y aquí, fíjense cómo dice, rol del servidor web IIS. Es decir, ustedes a partir de ese punto le van a configurar opciones adicionales a la configuración de su directorio activo. ¿A qué me refiero? Bueno, ustedes, por ejemplo, le pueden instalar un servidor de FTP. Aparte de que el IIS a ustedes les permite el Internet Information Management, que es el IIS,
les permite a ustedes también instalar servicios aparte de la página web, servicios como por ejemplo FTP. Entonces es importante que si ustedes quieren habilitar un servidor o un servicio de FTP en su Active Directory para hacer pentesting, habilitar protocolos de Anonymous, estar haciendo brute forcing, probar varios aspectos, pues podemos aprovechar y de una vez habilitar el servidor, ojo, dice servidor FTP que está al final, ¿va? Entonces, le damos clic y con esto es suficiente. Con esto digamos que son las configuraciones básicas que ocuparíamos nosotros para que el servicio funcione correctamente. Entonces, una vez que tengamos esto, le damos dar en siguiente. Le indicamos aquí el sistema que vamos a instalar y qué es lo que va a pasar. Bueno, en cuestión y de forma automatizada, el sistema nos va a hacer la instalación de los servicios de IIS y el servicio de Active Directory Domain Services, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense cómo es que está una barra de carga en la parte de arriba. Nos está indicando que la instalación comenzó. Una vez que el servicio de Active Directory y IIS se instalen, no quiere decir que mágicamente van a funcionar. Bien, tenemos que asignar nosotros una configuración manual en la infraestructura para indicarle cómo es que queremos, digamos, que funcione nuestro servicio de Active Directory. Le tenemos que asignar el nombre, le tenemos que asignar el dominio, le tenemos que asignar, en este caso, la configuración, digamos, básica de la aplicación o la infraestructura. Entonces, vamos a esperar unos segundos en los que hace la instalación de la aplicación y una vez que termine de hacer la instalación, ahora sí, le vamos a hacer la configuración, perdón, de lo que sería el directorio activo, ¿va? Entonces, es como el paso a paso de la instalación de sus componentes. De hecho, no es necesario reiniciar, ¿eh? Hasta que ya lo configuren, ahí sí ya reinicien. De momento no es necesario hacer un reinicio como tal en la aplicación ni nada de eso. Vamos bien. ¿Alguna duda que tengan? Entonces, fíjense ahí cómo el sistema dice, la configuración finalizó, pero necesita, perdón, la instalación finalizó, pero necesita configuración, que es lo que vamos a hacer. Bueno, fíjense muy bien, le vamos a dar clic donde dice cerrar, es decir, vamos a cerrar el menú de configuración y presten mucha atención, en la parte superior derecha aparece una pequeña banderita que tiene un icono de advertencia, de un warning. Entonces, lo que vamos a hacer es darle clic. Y fíjense aquí donde dice promover este servidor a controlador de dominio. Es decir, el sistema nos está invitando a hacer la configuración del directorio activo dentro de la infraestructura que tenemos por acá. Le vamos a dar clic donde dice promover este servidor, bla, bla, bla. Y vamos a poder observar una pestaña de configuración en donde nosotros vamos a ir con el paso a paso de la configuración del equipo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Hay varios tipos de instalación del directorio activo. Digamos que el sistema de Active Directory funcionaría como un servicio de ramas. O sea, me refiero, cuando yo me refiero a ramas, digamos que, por ejemplo, podemos crear un bosque. El bosque básicamente va a ser un tipo de configuración que se establece en la aplicación para jerarquizar todo el servicio que necesitemos nosotros en los protocolos. ¿Va? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a dar clic donde dice agregar un nuevo bosque. ¿Para qué? Para crear un nuevo dominio dentro de la infraestructura que vamos a crear. Ejemplo, ustedes a partir de este punto le pueden proporcionar el nombre que quieran a la aplicación. No sé, digamos que un nombre podría ser academia.local. Este caso, el dominio raíz, ojo, dominio raíz, sería el nombre del dominio que yo voy a instalar de forma local. Entonces, academia.local va a ser el nombre de mi dominio o el nombre de mi dominio raíz que voy a instalar para que sobre toda la configuración sea sobre esa búsqueda del entorno. Bien, doy a siguiente. Y aquí el sistema me pide es un tipo de contraseña para cuando ustedes, digamos, que quieren restaurar el servicio del dominio raíz, la proporcionan. Entonces, proporcionan su contraseña. Y ya, lo único que tienen que hacer. Damos a siguiente, no hay que crear ninguna delegación de DNS. El NetBIOS, fíjense cómo se va a poner academia en mayúsculas, es decir, el NetBIOS va a tomar
el nombre del dominio. Fíjense, dice, verifique el nombre NetBIOS asignados al dominio y cámbielo si es necesario. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, NetBIOS lo que va a hacer es descartar la extensión de dominio, en este caso .local, y lo proporciona únicamente como academia. ¿Va? Y damos a siguiente. Ahí está, rutas de acceso, esto ya es más que nada con la configuración que almacena la base de datos, del Active Directory, etc. Y fíjense bien cómo el sistema me está indicando que va a crear un script, es decir, la aplicación en este punto va a instalar o va a crear un servicio de Active Directory de la infraestructura. Me está indicando que va a instalar una de DeForest, ¿sí? Con el dominio academia.local, con el NetBIOS Academy, o sea, el sistema de forma automatizada lo que está haciendo es crearme un script, ¿sí? Que básicamente va a ser la instalación de la infraestructura. Y es aquí cuando nos detenemos un poquito y quiero que vean lo siguiente. Vamos a consultar o vamos a checar en este caso en GitHub un proyecto que se llama Active... cierro esto. Ok, igual sin datos, sin exploración, ok. Como lo configuré por primera vez, así se quedó. Vamos a buscar Active Directory. Vulnerable. GitHub. Hay varios proyectos en GitHub que crean entornos de directorio activo vulnerable. De hecho, son scripts en sistemas. Por ejemplo, este es un script que se creó en 2022. O sea, no importa. De hecho, sea la infraestructura en la que se mantiene. Al final de cuentas es la misma. Al final de cuentas es la misma. El servicio se instala, se compone y digamos que funciona al final de cuentas como se configure. ¿Va? Quiero que observen lo siguiente. Dentro de este repositorio se le conoce como vulnerable AD Plus. ¿Ven? Y dentro de este nos está indicando que lo que va a hacer este pequeño script o este script automatizado, por así decirlo, es lo siguiente. Primero que nada, va a crear un entorno vulnerable en la aplicación que lo que le va a permitir es estar configurando un entorno vulnerable. ¿Va? Entonces, ¿qué es lo que va a configurar esta infraestructura? Lo que va a hacer es a crear un entorno de Kerberosting, perdón. Va a crear una configuración del password a partir de comentarios en el... O sea, trae una configuración, perdón, de contraseñas por defecto en los comentarios del usuario. Esto lo que va a hacer es permitirnos crear también una aplicación vulnerable. Va a autoconfigurar el Golden Ticket, Silver Ticket, Base de Hash, firmas a partir de SMB. O sea, esto básicamente digamos que lo va a convertir en una infraestructura o un entorno vulnerable para sacarle el provecho que necesitamos. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues para aprovechar la enumeración, nos crea, nos automatiza muchísimos usuarios. ¿A qué me refiero con creación de muchísimos usuarios? Fíjense bien cómo dentro del repositorio dice bull-ad-plus.ps1. Dentro de esto hay un tipo de script que está automatizado. Como pueden observar, crea variables locales. La variable que sería de grupos y contraseñas. En este caso, estos van a ser los nombres de los usuarios que nos va a crear la aplicación. Estas son las contraseñas que va a corresponder por cada usuario y va a crear grupos en automático. Esto digamos que es una automatización de la creación de un directorio activo en la infraestructura que vamos a tener, ¿va? Entonces, a partir de este entorno, lo que vamos a hacer es sacarle el mayor provecho al entorno que vamos a crear de forma vulnerable para automatizar y crear un vector de práctica, digamos, adecuado, ¿va? Y les digo, fíjense cómo el sistema nos crea los grupos. Aquí, por ejemplo, está el IT Desk, el Help Desk, está el área de marketing, ventas, tema de coding, tema ejecutivo, o sea, todos estos son grupos que va a crear de forma automática el sistema. Y este script, pues digamos que es un paso a paso, es muy sencillo la creación de este servicio. Bien, si se fijan, dice, si tú no has creado un directorio activo aún, puedes probar a hacer esta configuración. Pero como nosotros ya tenemos el directorio activo listo, vamos a indicarle al sistema que vamos a instalar el script que se está automatizando. Y una vez que tengamos el directorio activo instalado, ¿qué es lo que sigue? Bueno, indicarle al sistema o a la aplicación que vamos a ejecutar el script para convertirlo en un entorno vulnerable. Una vez que se convierte en un entorno vulnerable, lo aprovechamos, hacemos enumeración, explotación, pruebas de brute forcing y todo eso. Entonces, ahora sí que hay mucho donde practicar.
Entonces, una vez ya que tenemos por acá la revisión de opciones, damos en siguiente. Vamos a esperar a que compruebe los requisitos y fíjense que nos dice si el icono está en un tipo amarillo con un signo de advertencia, quiere decir que pues, se va a poder instalar. O sea, eso es un servicio que solamente es un warning, no es algo que le permita no instalarlo y cumple todas las características. Es decir, el servicio está listo para instalar. Vamos a dar en la opción que dice instalar y hay que esperar algunos minutos o segundos, en ocasiones son minutos, en lo que nos hace la instalación del directorio activo, la aplicación, la configuración y todo, la automatización del entorno. Bien, ahorita, por ejemplo, está esperando a que finalice la instalación de DNS, del Active Directory, del tema del Domain Services y todo esto. Es cuestión de algunos minutos de esperar. Una vez, igual se me olvidaba, una vez que termine la instalación del Active Directory, ahí sí el servidor del Windows Server va a reiniciarse. Es decir, aunque no queramos, lo tenemos que reiniciar para establecer cierta configuración en la aplicación, ¿va? Entonces, ahorita hay que esperar que automatice la instalación, que comprenda ciertos parámetros de configuración y una vez que los termine, pues ahora sí pasaríamos a la siguiente opción, que sería el uso de la enumeración de la aplicación, de los servicios y todo esto. Entonces, vamos a esperar, fíjense, dice. Estás a punto de cerrar la sesión. Se está reiniciando el equipo porque se instalaron o quitaron los servicios de dominio de Active Directory. Si doy a cerrar, aunque yo no quiera, solito se va a reiniciar. Fíjense bien. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, resulta que cuando instalamos por primera vez un servicio de Active Directory o toda la infraestructura que tenemos nosotros en este momento, es cuestión de esperar que el equipo se aplique un reinicio. Con el reinicio va a comenzar a instalar políticas, va a comenzar a instalar toda la configuración de la aplicación para, pues, básicamente que ya podamos utilizar el servicio de Active Directory. Tarda algunos reinicios, en ocasiones la instalación del directorio activo, sobre todo porque como es una primera instalación, digamos que hay que seguir como el paso a paso, ¿va? Entonces, sería como los modos de configuración del directorio activo, está preparando todo, está haciendo la instalación, etcétera, etcétera. Entonces, es como el paso a paso que se va siguiendo el proceso de instalación. Y de una vez, déjenme les paso el script. Tenemos por acá GitHub, Bold. De hecho, hay varios proyectos. Está el Plus y hay otros proyectos igual que están chidos para poder automatizar la creación de entornos vulnerables en Active Directory. Por ejemplo, este, digamos que nos crea una máquina, un deployment automatizado de máquinas vulnerables. Esta es otra versión del entorno vulnerable que tenemos. De hecho, creo que es la misma. Pero digo, al final de cuentas, nos permite a nosotros tener ese entorno de aplicaciones vulnerables automatizadas. Podemos generar ataques random, podemos ejecutar scripts para lo que es el tema de instalación de ataques, podemos trabajar sobre aplicaciones. Y les digo, el script, la característica que tiene es que en automático, aquí le voy a dar un formato RAW, y fíjense todos los usuarios que nos va a crear. Es decir, tiene una variable global, que es el nombre de cada usuario que va a crear el sistema y obviamente cada contraseña que le va a asignar en este caso a la aplicación también. Va a crear los grupos de administración, que les digo, es el tema de admin, los grupos de configuración y que lo que va a hacer, pues en automático va a hacer el despliegue de la aplicación de todos los parámetros vulnerables. Va a habilitar ciertos servicios, va a agregar políticas, va a deshabilitar tema de protocolos, creando al final un servicio vulnerable de directorio activo. ¿Cómo puedo validar yo que no sea algo malicioso o que no sea algún malware? Porque pues nunca se sabe. Esta cosa sí está reiniciando. Nunca se sabe. Bueno, fíjense cómo el sistema nos va a mostrar un banner al final, que es este. Nos está indicando que va a crear, en este caso, los usuarios. Va a mandar llamar las variables. Va a crear, en este caso, políticas de contraseñas. Sí, flexibles, por así decirlo. Va a crear, en este caso, va a agregar políticas. Sí, en el ACLs, por ejemplo, Kerberosting. Va a habilitar los servicios de Kerberosting. ¿Para qué? Pues para que en el sistema podamos aprovechar todas las vulnerabilidades que nos va a crear dentro del directorio activo, para que podamos practicar nosotros y llevar a cabo varias pruebas de seguridad. Se supone que había un write-up, que es este. Igual les puede servir. No es 100% funcional porque, digo, hay varios tipos de ataques, pero este es como un write-up que ustedes pueden seguir si quieren adelantarse para hacer cierto tipo de enumeraciones. Por ejemplo, se supone que cuando les haga la instalación del servicio, ya nosotros podemos hacer el Anonymous LDAP. Es decir, pueden ustedes ejecutar este comando para que les haga la enumeración
y les muestre, por ejemplo, el tema de zona DNS, que les muestre el tema del dominio, la infraestructura que crearon, tema de Kerberos. No, vamos a ver más cosas nosotros, pero les digo igual por si se quieren adelantar. Realmente el GridUp está muy, digamos que muy pequeñito para las prácticas que se puedan ir siguiendo en su momento. Vamos a esperar a que se reinicie el equipo. Aquí lo que pasa es que luego en ocasiones sí se tarda un poco, como tiene que esparcir toda la política el equipo, se tarda en iniciar la maquinita esta. Ya cuando se le instala el directorio activo, de hecho. Y está aplicando la configuración y hay que esperar igual a que aplique las políticas, etcétera. Sí, es un esperar un poquito, la verdad. Dudas, preguntas que tengan, todo bien, vamos bien. Ahora sí que para la siguiente clase, si lo pueden tener instalado, perfecto. De los que estamos aquí en la sesión, ¿tienen algún problema con hacer esta configuración en su equipo? Que quizá tengan problemas de rendimiento o todos vamos bien para la configuración. Es decir, no hay problemas con rendimiento, no hay problemas con el equipo. Si no, les digo para la siguiente sesión para levantar la VPN y darles acceso. Ahí está, listo, ya instaló. ¿Qué es lo que sigue entonces? Bueno, como les comentaba. Ahora lo que hay que hacer, como ya instaló nuestro servicio, de hecho van a ver cómo ahora el sistema ya nos va a hacer la instalación de las características esenciales del equipo. O sea, cuando yo me refiero a características esenciales del equipo, es que básicamente el sistema o la aplicación que vamos a tener nosotros va a ser lo siguiente. Déjenme, mando la entrada de... ¿Listo? Fíjense cómo ahora el sistema ya no me loguea como administrador. De hecho, ya no me loguea en automático, sino lo que hace es pedirme el sistema. Estamos dentro del directorio activo academia, diagonal administrador. ¿Por qué? Porque es el usuario que tenemos creado nosotros localmente para loguearnos, ¿va? Entonces, le voy a indicar al sistema que le voy a proporcionar la contraseña del usuario normalmente que yo tenía. O sea, es la misma contraseña. Lo que va a cambiar ahora, pues, es que ya vamos a ver el directorio activo, la aplicación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Va? Déjenme quitar la pantalla ahí. Vamos a esperar a que carguen los servicios. Entonces, una vez que ya tenemos, por así decirlo, todas las características necesarias para que el equipo funcione bien, vamos a esperar a que cargue el administrador del servidor. ¿Para qué? Pues para nosotros validar manualmente, ¿bien?, que las características básicas de instalación se llevaron a cabo correctamente. ¿A qué me refiero con que se llevaron a cabo? Bueno, fíjense aquí cómo el sistema ya me aparecen estos pequeños recuadros en color verde que indican que el servicio se instaló con éxito. Está el DNS y el IIS.
y el Active Directory Domain Services. Es decir, estos servicios que nosotros acabamos de instalar son nuevos y se agregaron como parte de las características de administración del servicio que tenemos nosotros. Entonces, quiere decir que se instaló con éxito y correctamente nuestro servicio de que tenemos aquí localmente. Bien. Entonces, ya está todo funcionando bien. Ya tenemos las características básicas del equipo. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer posteriormente? Pues ahora lo que tendríamos que hacer es llevar a cabo la instalación del entorno vulnerable que habíamos comentado de GitHub. ¿Sí? Tomamos el script y a partir del script pues le podemos indicar que queremos instalar toda la infraestructura. Active Directory, ahí está. Y quedamos que era el plus. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, tal y como nos indica el sistema, si no tenemos creado aún un directorio activo, podemos crear este script. Si nosotros tenemos ya creado un directorio activo, simplemente ejecutamos esta instrucción. ¿Va? Entonces, vamos a llevar el paso a paso. Vamos a indicarle al sistema que queremos llevar la instalación de la aplicación. Para esto, yo les recomiendo que ejecuten la PowerShell como administrador para ir como ejecutando los servicios y no tener algún problema con la aplicación. Déjenme, le aumento un poquito la fuente. ¿Me confirman si ahí lo ven mejor o me lo aumento un poquito más? ¿Qué tal lo ven? ¿Sí, está bien? Creo que se ve bien. Sí, ok. Miren, esto lo que va a hacer, primero que nada, es checar que ya tenemos instalado el directorio activo, ¿va? Ya aquí está todo el montado y listo. Lo que tenemos que hacer a partir de este punto es tomar la configuración que tenemos en este momento e indicarle a la aplicación que queremos hacer el despliegue de requisitos básicos, ¿ok? ¿A qué me refiero? Bueno, le vamos a indicar a la aplicación, fíjense bien, que vamos a crear un nuevo objeto del web client. ¿Para qué? Para que haga la descarga del repositorio de GitHub que tenemos aquí. Bien, una vez que tomemos la configuración o creemos ese objeto, lo vamos a cambiar a la configuración que nosotros vamos a ocupar en el protocolo. Bien, lo que va a hacer a partir de este punto en el sistema es llevar a cabo la descarga del componente de la aplicación. ¿Para qué? Para que básicamente funcione dentro de la configuración que tenemos. Nada más que aquí yo les recomendaría que mejor ejecutemos toda la instrucción en un solo parámetro. Ok. Déjenme cambiar el bloque de notas antes de mandar todo, porque si no, una 22 más o menos. Y le voy a poner el ajuste de línea. Bien. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le vamos a indicar al sistema que vamos a crear un nuevo objeto, que es el web client, y vamos a descargar el PS1. Fíjense bien, estamos descargando el script. Dentro del domain name, ¿sí?, le tenemos que proporcionar el academia.local. Porque así es como le proporcionamos o como configuramos básicamente nuestro dominio. Así es como nosotros le indicamos al sistema, pues, ¿sabes qué? Mi dominio se llama academia.local y es como el sistema debe de irlo reconociendo y debe de estar creando la configuración, por así decirlo, de la aplicación que le corresponde. ¿Qué es lo que hace el script? Bueno, yo les comentaba que este automatiza la creación de grupos, automatiza la creación de usuarios y varios servicios en la aplicación. Ahorita checamos los errores a ver de qué van, pero este es el script, digamos, que se automatiza en el aspecto de ir generando, ¿sí?, una configuración básica en la aplicación, ir apagando, por ejemplo, ahí la política ya está, creo que llevándose a cabo, está creando servicios de SMB aplicados. Estos errores que vienen por acá, no se efectúa la asignación entre los nombres y cuentas de identificadores de seguridad, caracteres 2, y se me hace que es por la ruta. Déjenme lo checo. Se supone que el Anonymous LDAP lo activó. La administración remota de Windows está activo. Los ACL, los Desync, la firma ya está deshabilitada también. Ahorita ya que reinicie, checamos a ver si sí los aplicó. Si no, le tenemos que hacer otra configuración manual. Vamos a decirle que lo vamos a reiniciar.
Dije nada más que aplique toda la configuración de nuevo, porque como le dimos ciertos parámetros, activamos ciertas políticas y quitamos cosas, se tarda un poquito en iniciar la aplicación. Ahí está. Esta entrada. Emulamos el acceso. ¿Cómo voy a saber yo si, digamos, que funcionó el script o si me creó, digamos, que todo el entorno vulnerable? Aparecían ciertos errores. Ahorita habría que checar por qué o a qué hace referencia el error, pero un aspecto que podríamos utilizar para validar si la creación de grupo y su usuario se realizó con éxito sería la siguiente. Vamos a ir en donde dice herramientas, en la parte superior del administrador del servidor. Dentro de herramientas vamos a ir a una opción que se llama usuarios y equipos de Active Directory. ¿Sí? Ahí le van a dar clic. Les repito, usuarios y equipos de Active Directory. Dentro de esta opción van a poder observar ustedes el dominio que tenemos creado que se llama academia.local. Sí, ahí está. Y van a dar clic en donde dice academia.local. Y van a encontrar carpetas de organización por grupos y usuarios. Fíjense muy bien cómo me dice controlador de dominio, que en este caso, pues obviamente es mi equipo de Windows. Pero lo que me interesa saber es si realmente me creó los usuarios. ¿Cómo yo lo puedo saber? Vamos a ir donde dice usuarios. Y fíjense ustedes cómo el sistema nos está indicando que está estos usuarios registrados. ¿Sí? Hay ciertas configuraciones de passwords o hay ciertas descripciones. Las descripciones dentro de cada grupo o dentro de cada usuario que tenemos creado es un indicativo o algo que apunta a que hay cierta configuración ya establecida. Por ejemplo, si yo doy un doble clic, por ejemplo, con lo que sería este usuario, fíjense, company default password reset asap, ¿ok? Hay ciertos usuarios, por ejemplo, descripciones, el DNS admin, acá está otra contraseña generada. O sea, esto no lo genera todo, sino que crea un proceso de tipo randomizado. Bien, si damos un doble clic, nos vamos a dar cuenta cómo es que se generó esta descripción en automático dentro del usuario, que digamos que muy regularmente a nivel de misconfiguration o a nivel de mala configuración del usuario. O sea, puede pasar, no siempre, pero sí. Digamos que para poder recordar nosotros mejor las cosas, implementamos comentarios, ¿no? O implementamos cierto tipo de protocolos. Digamos que para yo entender mejor o para que no se me olvide la contraseña, suelo anotar cosas. Y esas cosas donde yo las suelo anotar, pues digamos que es en la descripción del equipo, en la descripción del usuario. Entonces, lo que hace esto en automático es proporcionar estas características dentro del equipo para que sea como fácil de recordar. ¿Y qué es lo que pasa? Dentro de la mala configuración o esta categoría de misconfiguration lo podemos aprovechar como un vector, por así decirlo, vulnerable para hacer la enumeración, reconocimiento, extracción de información de datos o protocolos vulnerables y lo podemos usar a nuestro favor. Ahorita lo que nos interesa en la parte de dirección, sí, cuenta. En la cuenta, fíjense bien cómo me está indicando la aplicación, que es dacia.correo@academia.local. Sí, se supone que nos pone como change me. De hecho, creo que en el script, bueno, se ejecutó primero, pero ya cuando se mandó a la parte de la aplicación, que sería aquí, ya debería estar como academia.local en la aplicación. Como se ejecutó doble vez en la aplicación, se generó de esta forma. De igual forma, le podemos generar una política para hacer el cambio del nombre del grupo de usuario y volverlo a configurar en el protocolo que vayamos a ocupar. Ahora, quiero que observen también cómo el sistema tiene creados grupos. Este que parece como un iconito de dos personas son el grupo que se creó en automático. En este caso, estos son los miembros del grupo que le corresponde a la aplicación. ¿Sí? Academia.localUsers es Bonnie, Fiona igual y estos usuarios. Entonces, estos usuarios pertenecen al grupo de administración de IT Admin. ¿Va? Ahora, ¿qué es lo que pasa con este grupo? Bueno, esos grupos nosotros digamos que los creamos para que el sistema tenga esas políticas de configuración. Es más que nada para hacerlo parecer una aplicación un poco más vulnerable dentro del entorno. ¿Qué es lo que podemos hacer a partir de este punto? Bueno, varias cosas. Por ejemplo, una de ellas sería hacer una prueba con el Kali para ver qué información nos sale en la aplicación. Déjenme inicio por acá el Kali Linux.
Voy a aumentar un poco más la rama este. Vamos a esperar a que inicie. Listo. Bien, vamos a loguearnos. Y vamos a indicar al sistema que queremos hacer una recolección del equipo remoto, ¿no? Se supone que ambos están en la misma configuración de rato. O sea, si pongo ifconfig, el sistema me aparece acá en la misma configuración, que es esto. Déjenme le cambio el fondo de pantalla nada más. Ah, caray, por defecto ya nada más trae estas configuraciones. Sí, ¿verdad? Nada más trae estos backgrounds. Vamos a instalar los otros rápido. Miren, para que le instalen los otros backgrounds, los wallpapers que trae el mismo Kali, se van a ir a Kali Tools y van a buscar aquí algo que dice wallpaper. Así, Kali Wallpapers, y estos son los que tienen dentro, no sé si lo sabían, pero el mismo repositorio del sistema Kali Linux trae lo que son, ¿cómo se los digo? Es un repositorio que trae básicamente wallpapers ya configuradas. Está muy interesante. Por ejemplo, ustedes pueden mandar llamar el Kali Wallpapers Legacy, por ejemplo. ¿Qué es lo que hago? Le mando un sudo apt install al repositorio que yo tengo por acá en la aplicación. Y fíjense, ahorita no sé si se fijaron que nada más había como 5 fondos de pantalla, creo. Vamos a mandar llamar la descarga. Ahora, fíjense bien. Ahora como quien dice, viene la magia. Lo que voy a hacer ahora es darle donde dice fondos de pantalla o el desktop settings. Y fíjense cómo ahora el sistema me va a aparecer o me va a mostrar más fondos de pantalla de los que ya tenía, que son estos. Y de hecho, estos igual todavía son más alternativas de backgrounds. Y si no quieren esos, también pueden hacer el Kali Wallpaper Sal, que básicamente mandaría llamar todo sudo apt install. Y mandan el Kali Wallpaper Sal. Igual son backgrounds que pueden utilizar para el fondo de pantalla de su sistema. Ahí está. Y pasa lo mismo. Voy a volver acá en el desktop settings. Y ven, ya nos va a aparecer más fondos de pantalla que podemos utilizar para el equipo. Nada más lo cambien y lo asignen. Voy a utilizar uno que no se vea tan... Yo creo que eso está bien. Ok. Bien, ahora... ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que yo puedo realizar una vez que ya tengo la configuración del entorno? Hay varios aspectos. Regularmente, un reto en el cual nos podemos enfrentar a nivel de equipo Windows, esto se los digo ya justamente cuando se enfrentan a un entorno laboral, que muy pocas veces se los van a decir, o sea, créanme que luego saltan mucho esto, o sea, cuando les dan cursos online y todo esto, es importante que se enfoquen mucho en el ambiente empresarial. ¿Qué es lo que pasa? Si yo en el equipo Windows, vean bien, checo la parte del firewall de Windows Defender, ¿qué es lo que pasa aquí? El firewall me aparece como deshabilitado. ¿Por qué aparece deshabilitado? Bueno,
En la configuración del equipo que teníamos nosotros previamente, antes de ejecutar, digamos que la tarea automatizada, el firewall se queda activo. Una vez que se ejecuta la tarea, el firewall se apaga. Cuando el firewall dentro del sistema o la infraestructura está habilitado, déjenme lo activo en todos los protocolos. Bien, ahí está habilitado, fíjense cómo aparece en verde. Y nosotros intentamos enviar un simple ping, ¿sí? Un simple ping al equipo, que sería la IP, no me acuerdo la IP, déjenme lo checo. Ipconfig sería la 10.0.2.15. Ok. Vamos a enviar un ping a la 10.10.0.2.15. Hay que reiniciarlo. Ahí está. Déjenme lo. Ah, no les pasé el script. Déjenme, no se los mando. Y ahí va también el script. Listo, ya lo tienen ahí en el grupo. Ok. Y digo, se me ha pasado comentarles esto del firewall. Ok, fíjense bien cómo dentro del equipo Windows, aquí, ya se supone que está activo el firewall, ¿va? Por defecto, déjenme lo reinicio de una vez. Por defecto, dentro de las políticas del sistema firewall, del equipo Windows, trae bloqueada las solicitudes de ICMP. Quiere decir que nosotros cuando estemos enviando un ping al equipo, o sea, del Kali Linux a un sistema Windows, no sé si han visto que básicamente no responde. Bueno, las configuraciones por defecto en ocasiones de estos equipos traen el bloqueo de secuencias de solicitudes por el protocolo ICMP, es decir, que no va a responder ante secuencias de solicitudes de ping. Y eso en ocasiones, digamos que se pone como un reto para nosotros, ¿no? El hecho de enviar un ping, pues digamos que es un punto muy importante, ¿no? Para saber si el host está activo, si responde, si no responde, o cómo es el comportamiento del equipo. Entonces, ahora sí que un aspecto importante o principal del tema ping o dentro del firewall Windows es que si está habilitado, muy comúnmente no vamos a poder, digamos que recolectar cierta información. Listo, ya se logueó. Y voy a hacer lo mismo. Le voy a indicar al sistema al Kali que vamos a mandar el ping. Sigue respondiendo. Creo que la política en el script sí nos desactivó todo. Si no, ahorita le calo con el Windows también. Uh-huh. Ahorita, si no, activamos el Windows 10. Pero digo, casi regularmente cuando viene una configuración por defecto en el equipo. 10.2.15. El TTL me lo está poniendo 64. Ah, ya sé por qué. Es porque pertenecen a la misma configuración. De hecho, si pongo IPA, sí, es por eso. Por eso, es por eso. Miren. Como están en un tipo NAT, en ipconfig, sí, es por lo mismo. Como está en la 10.0.2.15 en el equipo, pues básicamente el sistema, digamos, que se está alcanzando el mismo. Lo que podríamos hacer es configurar otra IP, quizá. Déjenme lo configuro. Aquí está. Sería la configuración de la 10.0.2.16, la máscara de 24, 10.0.2.2. Debería de ser esa configuración, el 8.8.8 y el 8.8.4.4. Acuérdense de apagar la interfaz y volverla a encender para que la configuración del equipo se establezca, por así decirlo, como lo necesitamos en la aplicación y ya no batallemos en el equipo de la secuencia. Sí, tenemos que configurar el modo NAT, pero esto sí que lo configuramos al final. Digo, básicamente esto es un tema de del NATeo, como la tarjeta digamos que está ligada localmente. De hecho, esto si mandamos a la 16 se va a alcanzar el mismo. Está poniendo su propio NATeo. Acuérdense que el TTL de la secuencia debería parecer como 128, creo que sí era. De hecho, fíjense bien, sería algo así. Máquina, configuración, red. Aquí. Sería el tema de la NAT.
Negar, cambiar tema de cableado. Así. Permitir todo. Obviamente este ya no lo va a alcanzar, pero para que vean como la diferencia de los de las secuencias. Bien. Igual. Hasta adentro se supone que del mismo teo. Ahí está. 10.2.16, mandamos un ping a la 10.2.16 y obviamente se alcanza el mismo. Si lo mandamos a la 15 va a pasar lo mismo, que se va a alcanzar el equipo. Pues por el tema de la configuración. Creo que para el tema del directorio activo tendríamos que, le vamos a cambiar una configuración en la otra sesión para que no se alcance el mismo. Va. Sería nada más esa cuestión. Pero ya les digo, con el equipo ahora sí que sería una forma de poder estar monitoreando el alcance. Para volver a alcanzar la otra máquina, hay que devolverlo al modo normal de red, que sería este. Igual, apagar su interfaz y volverla a conectar. Déjenme, nada más le quito el... Ahí está. ¿Tiene alguno de momento? Y nada más checamos ahorita con el equipo. La secuencia de solicitudes que podemos seguir en el equipo, ya para ver qué información nos puede mostrar. Ahí está, ya no alcanza la 15, la 16 se supone que es nuestro equipo, y vamos a checar, por ejemplo, acá en el Windows, ahora sí, ¿sí? Es la 15, ¿va? Entonces, la 15 que está por acá, si nosotros le enviamos un ping, dejó de responder. Era por el tema que estaba configurado y por defecto. Ok, fíjense bien. Ahorita el equipo o la secuencia nos aparece como que no lo puede alcanzar. Si nosotros vamos acá al equipo, vamos a hacer una prueba. Vamos a checar acá el firewall nuevamente. Vamos a deshabilitar las secuencias del firewall. Ahí está. Deshabilitadas las configuraciones. O digamos que toda la configuración por defecto. Vamos a esperar a que se levante. Igual, les digo, básicamente hay que esperar a que se habilite la política, igual, para que el sistema, digamos, que lo logre alcanzar. Y cuando el firewall, les digo, está activo, lo que pasa es que cuando enviamos un ping, digamos, que lo pone como inalcanzable. Por defecto, tanto el Windows 10 así como el Windows Server, de hecho, es algo que pasa siempre, siempre queremos checar que el Windows Server se va con el Windows 10. Mandamos un ping y resulta que en ocasiones no se alcanzan a ver o no alcanzan a, digamos que, a establecer su configuración entre sí mismos, ¿no? Entonces, lo que se hace es deshabilitar el firewall para que los equipos puedan recibir un ping entre sí y sean alcanzables en la configuración. Por ejemplo, con Nmap, cuando nosotros mandamos simplemente un escaneo y mandamos el PN, es una opción la cual nos va a permitir a nosotros estar haciendo el escaneo al equipo remoto, que sería en este caso la 15. Y si se fijan, pues básicamente nos indica que el host está arriba, pero no pude encontrar, por así decirlo, ningún tipo de configuración. Les digo, esto es más que nada porque en ocasiones el firewall lo que hace, pues eso hace su función, ¿no? Se encarga de establecer una política dentro del segmento. ¿Para qué? Pues para que los equipos no puedan ver a la primera... el equipo de Windows, y obviamente hay una barrera de seguridad dentro del equipo principal y el equipo remoto. Cuando se deshabilita esta política, pues básicamente, por así decirlo, lo puede alcanzar. Cuando se establece, por ejemplo, un firewall un poco más robusto, por ejemplo, pfSense, cuando ustedes quieren jardinizar un Windows Server, pues le ponen políticas de rechazo, digo, como tema preventivo. Le deshabilitan el tema de ICMP, le deshabilitan secuencias de escaneo, por ejemplo, preventivos, para evitar que cuando alguien haga un escaneo con Nmap encuentre así como que mucha información. Pueden estar modificando, por así decirlo, las políticas igual, para que dentro de la configuración del equipo no se vea tan sencillamente, no se vean tan sencillamente entre sí. Y les digo, son algunas configuraciones que podemos seguir nosotros en un paso a paso para poder mitigar y proteger nuestros activos también. Va. Es un tema ahí de estar configurando, siguiendo secuencia y varias cositas ahí en los equipos. Oh. Carlos, Juan, Pedro, ¿pueden tener de momento alguna duda? Ahí está, déjenme el equipo. Todo ok, va.
Cuando sigan la grabación, si tienen alguna duda, me avisan, ya saben. Listo. Venga, la 2.0. 10.0.2.16. Control derecho, con razón no lo manda 10.02.15, 10.02.16. IPA 10.02.16 config, 10.02.55, 10.02.16, paso sobre el broadcast. Ok, ahí le tenemos que hacer ahorita una configuración adicional al equipo. Digo, la otra opción, digamos que si ustedes quisieran mejorar o customizar sus máquinas en términos de, no sé, se me ocurre que ustedes quisieran que sus máquinas tuvieran una segmentación más específica. O quizá que el equipo tuviera mejor comportamiento en la red. Lo que tienen que hacer es ir a agregar, por así decirlo, un tipo de red más configurada. Bien. Donde fíjense que aquí ya asigna otro tipo de segmento. Dice VirtualBox Host Only After Network. Que sería la 192.168.56.1. Sobre esta segmentación, si está por DHCP, igual, lo que podrían hacer, pues, es configurar los equipos por ese tipo de segmentación. ¿Para qué? Pues, para que no esté tan compartida la tarjeta virtualizada. Déjenme apago esto igual. Eso. Entonces, ¿qué es lo que podrían hacer? Fíjense que las redes solo anfitrión ya está una configuración. De hecho, ustedes lo podrían configurar el tipo de segmentación que tienen y todo esto. Ustedes dentro de su Active Directory, digamos en el Windows Server, pues, nada más le podrían habilitar el adaptador que ocuparían ustedes. O hasta le pueden habilitar dos adaptadores si quieren, para que digamos que se pudiera ver en ambas cuestiones, un controlador genérico, adaptador solo anfitrión, que era lo que veíamos ahorita, que le asignaría como ese tipo de segmentación al equipo también. Fíjense, está en modo NAT y en adaptador solo anfitrión. Igual, acá con el Kali, acuérdense que sí o sí, digamos que tendría que estar dentro de esa misma segmentación para que los equipos puedan verse adaptador solo anfitrión, permitir todo, para que los equipos puedan verse entre sí. Listo. Y ya acuérdense que lo que va a pasar cuando inicien el equipo, les van a aparecer las dos tarjetas de red que van a agregar. De hecho, en el Windows les van a aparecer los dos adaptadores y en el Kali básicamente va a ser lo mismo. Cali. Fíjense, ahorita el que le asignamos al equipo acá esta configuración va ETH0, ETH1, cada uno sobre digamos que su segmentación distinta. En este caso, la 192, 168, 56, 102. Y con el Windows va a pasar casi lo mismo: es entrada, toma el teclado. Y vamos a mandar igual el ipconfig para que vean cómo se establece la configuración igual. Se me da ipconfig. Ahí está. Y fíjense, la 101. Y acá tenemos la... ¿Dónde está? 102. Y acá ya se ve. Así que mando un ping dentro del equipo. Obviamente este responde. Y el 101, ¿cuál es la diferencia? Pues que el TTL o el tiempo de respuesta al time to live ahora sí cambió, ¿sí? Digo, esto es más que nada por el tema de la configuración. En el VMware ya viene, no viene compartida la asignación. Pero bueno, está. El TTL sale de 128 y mi configuración local es de 64, ¿va? 128, 64. Entonces, ahora sí ya se ven las máquinas por la otra tarjeta que se agregó. Bien. ¿Qué es lo que pasa con el equipo Windows? Bueno, el equipo Windows, como mencionábamos, lo que era parte del firewall, creo que lo deshabilitamos. Ahí está. Voy a volverlo a habilitar por acá en la red. En todas las cuestiones que tengamos configuradas, ahí está listo. No sé si en automático me acepte la política o si traiga la política de la protección de ICMP. Si no, igual se puede activar. Ahí está. Fíjense, ahí está. Dice, está la configuración.
tema de adaptador. Nada más que aquí es la configuración del servicio. Ahí está. Red privada, dominio. Notificarme. Aquí está, bloquear todas las conexiones incluidas a la lista de aplicaciones permitidas. Esto es más que nada para todo el bloqueo de secuencia. Digo, por defecto, las políticas que traería la configuración del firewall y todo esto, les mandaría ese request. Ahora, ahorita como ya se está viendo, les digo, básicamente si se fijan en el punto diferenciador del TTL, es darnos cuenta que tiene el alcance del sistema operativo, pues simplemente podríamos mandar el nmap menos bien, podríamos mandar el top de puertos, podríamos mandar la opción menos A, podríamos mandar un menos T4 y poder aprovechar quizá los scripts por defecto en el equipo, ¿no? Para poder ver cuánta información se encuentra dentro del equipo y qué es lo que pasaría. Bueno, cuando ustedes dentro del paso a paso que van estableciendo, podríamos iniciar con la enumeración del servicio, ¿no? Encontrar el nombre del dominio. Una vez encontrando el nombre del dominio, hay que buscar la posibilidad de encontrar parámetros o protocolos vulnerables en la secuencia de la del equipo, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer un call al sistema y fíjense cómo haciendo un call, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que dice? Yo estoy haciendo una consulta al puerto 80 de la 192.168.56.101. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, fíjense cómo el sistema me está respondiendo en un doctype dentro de la aplicación. Esto está indicándome básicamente que ya estoy encontrando pues información de la página web por defecto de la IIS en el servicio, ¿no? Está la IIS, Windows Server, que es la bienvenida que les da. Esta página es la que está por defecto. Ustedes la pueden cambiar si quieren también. Pero es lo que viene por defecto. Quiere decir que la página que tenemos del 80, pues funciona correctamente. Hay que esperar a que nos haga la enumeración del servicio. Aquí cuando se le pone, acuérdense que cuando se les pone la opción menos P, estamos indicando lo que haga el escaneo de la secuencia básica hasta el 65.535, que es básicamente el cuarto más alto que pudiese tener. Como el sistema se encarga de estar validando, estar haciendo el análisis desde el 1 hasta la secuencia más alta, pues básicamente hay que esperar a que el equipo o la configuración agarre la secuencia y nos pueda encontrar esa solicitud que estamos ocupando nosotros. El menos A, acuérdense que mezcla la extracción del sistema operativo, versiones, información, digamos, del equipo, el ping null y obviamente el tema del timer para que sea una secuencia no tan normal, sino un poco más elevada y el sistema pueda encontrar más información de la que ya tiene. Y esto, pues, más que nada para ir visualizando, checando qué información se puede encontrar dentro de los equipos locales que tendríamos nosotros disponibles. Y esto nada más es el primer paso. Luego de eso, tendríamos que estar haciendo la enumeración con Kerber Brut, por ejemplo. Kerber Brut es un sistema o un script que podemos utilizar para la automatización de brute forcing en Kerberos. Luego de eso, podríamos utilizar John the Ripper para aplicar password cracking a los usuarios enumerados. Quizá posteriormente podríamos aplicar proxy chains para abrir un tipo de enumeración si queremos hacer un pivoting. Digo, ya se puede implementar ciertos laboratorios dependiendo del nivel de dificultad que le querramos poner por ahí a los equipos. El NCE seguían ejecutando los scripts y todo eso. Y bueno, la ventaja de los scripts, o cuando ponen ustedes, igual se me olvidaba, cuando ponen la opción del menos A, básicamente indica el sistema operativo, versión y ejecución de scripts en categoría default. O sea, básicamente va a extraer la información básica del equipo en su versión local. ¿Qué tenemos como resultado? Bueno, ya podemos estar definiendo que el host básicamente se encuentra activo. Hizo la enumeración de un sample DNS Plus. Está activo, obviamente, como veíamos con el call que hacíamos a la aplicación. ¿Qué tenemos detrás? El servicio del IIS. Tenemos lo que es en su versión 10.0. Y lo que interesa por acá, obviamente, es que está activo el servicio del Kerberos. El Kerberos siempre lo van ustedes a estar identificando por el puerto 88. Cuando un Kerberos está activo, podemos aprovecharlo igual para hacer enumeración de las aplicaciones. Está el LDAP y si se fijan dentro del LDAP, tenemos la sección del dominio. Nos está indicando que academia.local es la configuración que se está siguiendo dentro de la infraestructura de dominio y ya con esto, digo, es como un primer paso para estar encontrando información, digamos que puntual y estar aprovechando la configuración que tenemos. Está lo del NetBIOS, que como les comentaba,
hace como un tipo de numeración, nos enumera lo que es tema del SMB, que en este caso efectivamente está activo lo que es el tema de firmas y es un tema de protocolo requerido para SMB versión 2 y lo podemos aprovechar más adelante, les digo. Pero estos son aspectos importantes que estuvimos configurando nosotros con el paso a paso de la configuración que desarrollamos previamente en la configuración del Active Directory vulnerable. ¿Va? Entonces, esto ya nos está dando una información importante y basado en los usuarios que tenemos, vamos a establecer otra configuración en la otra clase para el Windows 10, ¿sí? Para ver que todo vaya compartir recursos, compartir carpetas, hacerle un entorno más vulnerable, habilitar el Anonymous FTP, hacer brute forcing, el uso de Jonte Reaper, obviamente para el tema de la automatización. No es como que haya un diccionario listo, sino que ustedes van a crear sus propios diccionarios a partir de la poca o mucha información que se puede encontrar. Bien. Pues bueno, esto es como toda la configuración que se haría dentro de los entornos o servicios que podríamos considerar para el tema de Active Directory, y es un primer paso para posteriormente pasar a la enumeración de servicios. ¿Tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? Si no, por favor, para la siguiente sesión, ahora sí que les encargaré que tengan instalado ahora sí el servicio de Active Directory. Dejen, tengo la grabación. Cualquier duda o pregunta, o sea, me avisan nada más. Y pues bueno, si no hay más dudas o preguntas, que tengan excelente día, tarde, noche, no sé ya qué hora sean. Creo que va a depender de su país, pero sería como los datos más importantes de la sesión de hoy. El Windows Server igual lo descargan en la página oficial de Microsoft y en automático mandan ahí la descarga del sistema. Bien, ya tienen los scripts. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues nada más me avisa. ¿Va que va? No, pues cuídense, descansen, buen fin de semana. Nos vemos por ahí en las actividades. Mañana, si quieren seguir con el CTA, nos vemos mañana. O si hay alguna actividad más tarde, yo les aviso. ¿Va? Igual pues se les va a avisar ahí con tiempo para la actividad que se vaya a programar. Bien. Descansen. Buen fin de semana. Nos vemos.